Y lo que desean los para leoneses votar, el Estado pues declaraciones del alcalde en todo nuestro país. El gobierno de España va a proteger su capacidad de gobierno, ¿no? El Radar. El Radar. El podcast. El podcast. Noticias presentado por Santiago Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a una nueva edición del Radar. En este caso, fija su objetivo en la nutrición. Llegan las fiestas de Navidad, llegan las comidas copiosas y todo el mundo tiende a ganar unos kilos. Kilos que va a tratar de perder en enero con esas operaciones milagros en muchos casos. Por ello vamos a conocer toda esta tendencia, qué hacer para no engordar y qué hacer después de Navidad. Contamos con un nutricionista para hablar de todo esto. Víctor Hernández nos hablará de lo que tenemos que hacer en Navidad para intentar no ganar esos kilos de más. Bueno, ya estamos en una nueva edición del Radar. En este caso hablamos de nutrición porque se acercan una serie de festivos, sobre todo de comidas copiosas, de gente que todo lo que ha ganado durante estos meses es fácil que lo pierda. Así que vamos a intentar buscar una alternativa y buscar una forma de no perder esas comidas, pero a la vez hacerlas de forma saludable. Para ello contamos hoy con Víctor. Muy buenas, Víctor es nutricionista. Explícanos un poco más en qué consiste tu trabajo para que quede realmente claro. Sí, principalmente mi dedicación profesional es la de enseñar a la gente cómo comer, qué comer en cada momento. Digamos que no hay alimentos buenos o malos, sino momentos mejores y peores, a no ser que haya algún tipo de patología que así lo requiera. Y también, sobre todo, juntarlo todo eso en un estilo de vida saludable, nutrición y ejercicio. Lo cierto es que ahora se presentan una serie de fiestas, las Navidades, que siempre nos solemos exceder con esas cenas de Navidad, cenas muy copiosas, donde también, pues bueno, ¿por qué no decirlo? Se alargan en el tiempo. ¿Cómo recomendarías tú que se lo tomara alguien normal que esté escuchando ahora? ¿Cómo que se tome estas fiestas? ¿De cara a cuánto se puede exceder? ¿Cómo se debe exceder? ¿Debe renunciar uno a este tipo de comidas? ¿Cómo lo debe hacer? A ver, aquí va a ir un poquito en función de cómo sea cada persona. Cierto es que este año, lo que comentábamos, es un año un poquito especial, o muy especial, cierto, porque lo que decíamos, no están a lo mejor teniendo esas cenas pre-navideñas de que se tienen con los amigos, con la gente de trabajo, etcétera, etcétera, y vamos a estar un poco más limitados, pero aún así, al final es tener en cuenta que un exceso de calorías es evidente que nos va a llevar a un sobrepeso. Se estima que más o menos de media en estas fechas se puede alcanzar una subida de peso de en torno a 1,5 kilos, 2 kilos aproximadamente, lo que es en unas 4 semanas aproximadamente, diciembre con todas sus celebraciones, enero contando incluso Reyes. Entonces, pues bueno, coger ese exceso de peso, ese peso de más que no cogeríamos en circunstancias normales, lógicamente pues no es el mejor escenario que se nos puede plantear. Dicho esto, también tenemos que tener en cuenta que muchas veces este exceso calórico no viene simplemente de comidas, digamos, sanas. Una cosa sería comer demasiado exceso calórico de comidas sanas o un poquito más saludables, y otra, si ese exceso encima nos viene en forma de grasas, en forma de azúcares, alimentos procesados, alcohol, por qué no decirlo también. Entonces, claro, ahí llega un momento que cuando no estamos habituados a comer tanto y comemos tantas calorías en exceso, encima de los alimentos muy densos calóricamente, muchas grasas, muchos azúcares e incluso alcohol, pues es lógico pensar que no es lo mejor que podemos hacer con nuestro cuerpo, nuestra salud, independientemente de que estemos celebrando y que todo tipo de celebración, un nacimiento se celebra con comida, una boda, cualquier tipo de evento se celebra con comida, es algo muy social. Pero de ahí a desbocarnos un poquito, pues también hay que tener ese raciocinio, ¿verdad? Para que la gente se vaya situando y se vaya haciendo la idea, ¿nos podemos permitir ese exceso? ¿Se puede suplir ese exceso de alguna forma? De decir, bueno, hoy me meto una comilona, pero si yo mañana hago ejercicio y sigo mi dieta normal, ¿me lo puedo permitir? A ver, habría que ver casos individuales. A ver, suponiendo que seamos gente sana, sin ningún tipo de problemas, ¿vale? ¿Por qué no darnos un capricho? Vale, sí, pero sí que es cierto que, evidentemente, si no estamos habituados a llevar un tipo de alimentación, cambiar ese patrón de alimentación ya puede trastocarnos un poquito, digamos, a nivel digestivo, tener malas digestiones, tener pesadez de estómago,
tener problemas de asimilación de nutrientes, al fin y al cabo, es mini empachos o empachos en función de cada uno lo que haya comido. Entonces, el límite lo pone cada uno y la coherencia de cada uno. Como norma general, a mí no me gusta, y a muchos nutricionistas no nos gusta el tema ese de decir, he comido muchísimo y ahora voy a compensar y mañana no como, o mañana solo fruta, o solo bebo té, no sé, cualquier tipo de cosas, tampoco es lo idóneo. Sería un poquito más lógico pensar que no comer tanto, plantear un poquito más o planear un poquito más esa comida que vamos a comer, ¿no? Venga, vamos a pedir 7 platos y tal, que luego acaba sobrando, sino venga, pues vamos a centrarnos en esto, máximo este año, que supuestamente tenemos que estar menos gente alrededor de la mesa y quizás sea más fácil hacer un menú un poco más equilibrado y un poquito más acorde a esa gente que vamos a estar, a ese número de comensales. Dicho esto, pues la moderación, pues bueno, que se nos vaya un poquito la moderación, pero no el exceso, desde luego sería un poquito ese punto medio donde podemos estar entre el pasarlo muy bien o ya sufrir un poquito esos problemas digestivos, no encontrarnos bien del todo, tener acidez de estómago, etcétera, etcétera. Entiendo que, claro, las preguntas que te planteo son de carácter generalista y cada persona es, como se suele decir, es un mundo. Entonces es muy difícil concretar en decirte lo que le va bien a una persona no le tiene que ir bien a otra. Pero bueno, al final, como no podemos tratar a cada espectador de tu forma individual, tenemos que generalizar un poco. En ese aspecto de que muchas veces se dice, bueno, pues si comes sano, puedes comer todo lo que tú quieras. Y en este caso es, bueno, pues mira, si en estas comidas tampoco, el marisco es un producto bastante, alimenticiamente hablando, bastante equilibrado, bastante bien, pues te puedes exceder. El turrón ya elimínalo un poco, quítate un poco de turrón. No sé si existe esa cuestión de decir, hay alimentos propicios donde tú puedes decir, venga, barra libre aquí sin ningún tipo de problema, otros que ya están más cargados de azúcares o de otros tipos de grasas, tal, ya limítate un poco más. Claro, exactamente. O sea, dentro de los alimentos propios de estas fechas podemos encontrarnos con alimentos, pues no sé, desde comer gente que coma un solomillo, un cóctel de marisco, o luego incluso los casos de que gente que coma un poquito más sano, un poco de algo de carne, algo de pescado al horno incluso, que es una comida a priori bastante sana, pero que luego llega la hora de los dulces y peca. Polvorones, turrones, mazapanes, etcétera, etcétera. Lógicamente, estamos hablando de alimentos de una gran densidad calórica. Tenemos una gran cantidad de grasa, una gran cantidad de azúcares, en muy pequeña porción de alimento. Un polvorón que no llega a ser ni como una mano tiene un montón de calorías que, por otra parte, para conseguir el mismo número de calorías, por ejemplo, con lo que decíamos antes, un pescado al horno, normalito, con su aceite y etcétera, pues claro, la diferencia a nivel calórico, a nivel nutricional, entre uno y otro es muy alta. Entonces, pues bueno, apelar lo que decía, cada uno somos libres de hacer lo que queramos, pero al final es de tener un poquito saber hasta dónde puede estar el límite de comer. Tampoco se trata de cortarnos mucho, pero ni de volvernos absolutamente locos. También hay mucha gente que dice... No forzar en exceso, tampoco claro. Forzar en exceso. Y bueno, pues permitirnos esos caprichos y luego al día siguiente, si no nos apetece comer o no nos apetece desayunar o atrasar un poquito y comer un poquito más adelante, pues no hay problema, pero tratar de continuar con nuestro ritmo. También hay mucha gente que dice, bueno, hoy me excedo, ya mañana salgo a correr o hacemos un poco de ejercicio y ya queda todo nivelado. ¿Qué le tendrías que decir a esa gente? Muchas veces, el caso es que saber cuál es el total calórico que estamos consumiendo, que estamos gastando, ingiriendo por comida me refiero, o que estamos gastando, muchas veces uno se infravalora y otro se... ¿vale? Porque muchas veces pensamos que, bueno, haciendo ejercicio quemamos muchísimo. A lo mejor una carrera de X kilómetros estás quemando apenas 200, 300 calorías, 400 calorías, una hora de ejercicio según a qué nivel o a qué intensidad nos creemos que quemamos 1000 calorías, estamos quemando 300, y cuando comes un polvorón, esto no tendrá mucho y a lo mejor simplemente estás llenando un montón de calorías cuando crees que no porque es algo muy pequeñito. O sea, entonces ahí ese problema suele pasar mucho. Que bueno, no es para tanto, no son tantas calorías, porque esto es un alimento muy pequeño. Luego salgo a correr mañana y como estoy 8 polvos 20 minutos, esto quiere decir que he quemado 5 polvorones y no has quemado ni uno. Así que al fin y al cabo, el que quiera sentirse un poquito mejor, hombre, que duda cabe, que mejor que quedarse en el sofá, pues hacer la actividad física al final es muy importante. No, digamos, ya, tío, yo siempre abogo por un estilo de vida lo más saludable posible, basado en un descanso adecuado, dormir las horas suficientes para cada persona, entre 6, 7, 8 horas por lo menos,
independiente para cada persona. Hacer una comida lo más razonable posible. Para unas personas pueden ser 3 comidas al día, para otros 4, para otros 5, según el ritmo de vida, según la actividad, según gustos, preferencias, facilidades. Hay muchos factores a tener en cuenta, por eso siempre habría que estudiar el caso de cada persona. Lo mismo una persona que también sea diabética. Hay que ver todos los parámetros a tener en cuenta. Y luego todo eso unido, puede tener muy buena nutrición, pero sí que es cierto que una nutrición en sí no nos va a hacer que nuestros músculos estén preparados para una actividad diaria. Eso nos va a dar el ejercicio, cada uno en su intensidad. La gente que necesite un ejercicio muy vigoroso, muy fuerte, para llegar a unos niveles que quiera de rendimiento, y otra gente que simplemente con 2-3 veces al día, andar un poco de vez en cuando y hacer un poco de trabajo resistencias en gimnasio o en casa, con gomas, con elásticos, cualquier tipo de peso, pues puede simplemente hacernos que mejoremos a nuestro nivel. Entonces, pues bueno, eso sería un poquito digamos, el triángulo de la salud, ¿no? Ese descanso, esa nutrición correcta y la actividad física y deportiva adecuada a cada nivel y a cada edad. Víctor, tú que te dedicas a esto, ¿cuánta gente luego va en enero a pedir ese milagro como si fueras el niño Jesús? Por favor, quiero que de una semana quitarme, es que me sobra de aquí y de aquí también. ¿Y cómo lo haría yo? En una semana, no quiero más, solo en una semana que esté todo esto. Si quieres, la primera semana de enero te mando un WhatsApp y te digo los que han contactado conmigo para ver esos milagros. Sí, es cierto que nosotros los que nos dedicamos a esto como médico yo, sí que vamos a esos tirones. Y el primer tirón, y más fuerte, es sin duda el que tenemos en enero, incluso febrero a veces, porque ya, pues bueno, los reyes, no sé qué, no sé cuánto, venga, pues ya en febrero. Sí, ya me dejo un poquitín, sí, pero ya en febrero. Hay algunos que van un poco más allá, que llevan el roscón también al extremo. Pero sí que es cierto que, bueno, actualmente vivimos en una sociedad que las cosas están cambiando. Sí que es cierto que es un poquito aún más fácil acceder a los sistemas deportivos, a hacer deporte, a los gimnasios. Los precios han bajado, hay gimnasios low cost que se acercan un poquito más a la población. Sí que es cierto que es un poco más fácil hacer ese tipo. Hoy en día también, debido a pandemia, confinamientos, etcétera, tenemos ya un montón de gente que puede hacer entrenamientos online, como estamos tú aquí ahora mismo haciendo esta charla que podríamos estar haciendo yo, marcando los ejercicios y tú haciéndolos en tu casa tranquilamente. O sea, hoy en día la verdad que eso se ha abierto bastante, ese abanico, ¿no?, de que tenemos los entrenadores y la gente que ya está un poco más proclive y se ha dado cuenta que sí que es cierto que incluso frente al virus es mejor que te coja con la mayor salud posible. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal que nos depara el año que viene. Luego también para desmentir mitos, porque existen muchos mitos acerca de la nutrición, sobre todo que te llegan a ti, y el hecho de cuidarse, de llevar una dieta equilibrada, no tiene nada que ver con esas cuestiones de, ah, fijo que te alimentas solo de tofu, o tú eres el de que tomas el aguacate. Esas cuestiones de que más allá de tener una imagen, digamos, bueno, mejorar tu imagen, se trata también de mejorar la salud, ¿no? ¿Qué importancia también tiene, pues, el aspecto de decir, llevar unos controles de azúcar, llevar unos controles grasos, llevar un control más o menos equilibrado para llevar una vida más aceptable y en el aspecto para que todo el mundo coloquialmente nos entienda que no des una carrera de aquí a 2 metros y estés asfixiado? Exactamente. A ver, esto, el tema de la salud, si te das cuenta, o sea, nosotros comemos desde siempre, o sea, necesitamos la comida para vivir. Los alimentos que ingerimos pasan realmente a formar parte de nosotros. Recambio proteico, de las proteínas, todo eso pasan a formar parte de nuestro, ¿no?, por así decirlo de alguna manera. Entonces, claro, es realmente importante tener en cuenta lo que comemos. Alejarnos en medida de lo posible de los ultraprocesados es un primer paso bastante importante. Reducir el consumo de azúcar, si no quitarlo en sí, reducirlo, es muy importante también. Es muy difícil reducir el consumo de azúcar, ¿eh? Sí, es una droga. No por una cuestión de decir, bueno, te puedes quitar el azúcar del café, que es un claro ejemplo de azúcar, pero hay muchos productos que llevan azúcar y que no eres consciente de que llevan azúcar. Exactamente, o los ultraprocesados que decimos que llevan gran cantidad de azúcares, o muchas veces que llevan camuflado mucha cantidad de sal para potenciar ese sabor, y lleva un solo producto de eso, ya te puede llevar toda la sal que necesitarías en el día y de sobra. Pues ese tipo de cosas también es... A veces, no es fácil a veces, porque también tendríamos que saber interpretar las etiquetas nutricionales, y ya nos estamos metiendo en terrenos donde es un poquito más los profesionales que podemos saber cómo funciona, pero una persona normal le puede resultar complicado. Entonces ahí tenemos también ese, a nivel educativo sería conveniente, pues, tema de colegios, hacer tipo charlas o algo similar, ¿no? Tener un poquito más de esa educación nutricional
aparte de una educación física, como se puede ver en el currículum de los colegios, donde los niños sean capaces de aprender y ellos mismos saber valorar. Lo cual que al menos tengan herramientas para decir, yo decido si comer esta cosa o si comer esta otra. Que al menos sepan. Luego ya cada uno sea libre de elegir lo que más le apetezca. Está claro que, al fin y al cabo, el tema calórico es lo que nos va a hacer que estemos en nuestro peso, que tengamos un exceso de peso o un defecto de peso, según cada uno lo que quiera. Si quieres perder peso, tienes que comer menos calorías de las que estás ingiriendo, de las que estás gastando. Si quieres coger peso, tienes que comer más calorías de las que gastas al día. Si estás normo peso, pues bueno, estás comiendo justo lo que necesitas, independientemente de dónde vengan esas calorías. ¿Vale? Si nos ceñimos al total calórico, daría, entre comillas, un poco igual lo que comes. Pero claro, no es lo mismo que te alimentes. Si tu dieta diaria es de 2.500 calorías, no es lo mismo que comas 2.500 calorías solo de donuts. Ah, no, de 2.500 ya me da igual. Son donuts, pero son 2.500 calorías. Luego aquí ya me sirve, ¿no? Porque no estamos dando los macronutrientes y micronutrientes que realmente necesita nuestro cuerpo. Los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. Claro, eso es otra de las cuestiones que también hace la gente. Sí. No, pero yo me tomo un paquete de donuts, pero ya no como más en todo el día. Efectivamente, pues claro. Si nos ceñimos al total calórico, lo dices y, bueno, teóricamente podría valer. Pues si yo tengo que comer 2.000 calorías, 2.500, lo que te está diciendo, y me lo como de 8 donuts, pues ya está, arreglado. Pero no nos sirve ese cálculo, porque esos donuts no te van a dotar de todas las proteínas que necesitas diaria, de todos los micronutrientes, vitaminas, minerales, hidratos de carbono buenos, es todo refinado. Entonces, al fin y al cabo, no podemos contar simplemente con ese total calórico solo, sino también necesitamos una calidad nutricional basada en los requerimientos nutricionales de proteínas, claro, de hidratos, de grasa, que por edades y actividad necesita cada uno. Víctor, para cerrar esta entrevista, ¿qué consejo le darías a esa gente que no nos está viendo diciendo, es que está muy bueno el turrón? Si es que yo me planto a la mesa y digo, de verdad que no voy a comer más de uno, pero es que luego está tan bueno que yo ya me... y no puedo menos. Y bueno, en general, ¿no? ¿Qué consejo le darías a toda la gente que ahora pues es verdad que se va a exceder un poco y que, para, sobre todo eso, para que llegue a un control? Lo principal, vamos a ver, si no lo tienes, no lo comes, eso está claro. O sea, yo... Está bien, me parece bien que podamos, ¿por qué no darnos ese capricho? Pero claro, pues si a lo mejor en vez de comprar 3 tabletas de turrón compramos una, pues bueno, pues lógicamente si tenemos una no vas a comer una. No, si no lo tienes, no lo comes. Si planeamos bien la comida, no quiere decir que todo ahí, pero bueno, eso si vemos que vamos a tener que ir 6 en la mesa, 8 en la mesa, 4 en la mesa, pues vamos a comprar los alimentos acorde a ese número de comensales. No comer por comer, no tratar de un montón de platos que al final al día siguiente sobra o ya te estás forzando a comer mucho más. También cada uno tiene que saber ser consciente de lo que come el día a día y no ese día de repente, pues bueno, yo suelo comer poquito, pero este día como es Nochebuena, Nochevieja, Año Nuevo, Reyes, lo que sea, este es el... Entonces yo recomiendo la mesura, principalmente eso, comprar un poquito siempre, quedarnos mejor un poquito por debajo de lo que creamos, para no crear un exceso de comida que digamos, uff, madre, casi te veas obligado a comértelo por tenerlo delante. Ahora mismo hay un odio eterno de todas las abuelas del mundo diciendo, pero ¿qué dice este chaval? Pero ¿cómo voy a comprar yo algo menos de lo que tengo que comer? ¿Pero va a quedar el nieto con hambre? Pero vamos a ver. Estoy seguro que con hambre no va a quedar. Lo que tampoco bien se trata es que no explote. Claro. Pues nada, Víctor, ha sido un verdadero placer. Ya te llamaremos porque es verdad que es muy interesante, sobre todo esto de la nutrición. Se aleja mucho más allá de esos tópicos que tenemos de esos señores musculados que compiten. Es mucho más que esto. Es cuidar una salud y llevar un ritmo de vida saludable. Y sobre todo ahora que llegan Navidades, que siempre nos solemos exceder, pues más ahora con estos consejos. Espero que la gente por lo menos sea consciente de lo que hay. Ya es cuando la abuela le dé un poco más, pues hombre, igual rechazarlo. Ya. Está feo. Con la abuela no nos metemos. Pero que sea consciente de lo que hay. Víctor, muchas gracias por todo, muchas gracias por estos consejos. Gracias a vosotros. Muchas gracias por abrirnos un poco también la mente en el tema nutricional. Perfecto, muchas gracias. Y lo que desean los leoneses es el estado de declaraciones del alcalde en todo nuestro país. El gobierno de España va a proteger a todo el gobierno, ¿no? El radar.